¿Te gustaría crear para tu marca o negocio un logo profesional como estos completamente gratis? ¿Y qué te parece si te enseño también a monetizarlo? En este video te voy a enseñar el paso a paso para que puedas lograrlo. En este video te voy a enseñar algo que estoy seguro que le vas a sacar mucho provecho. Vamos a crear logos de forma profesional con herramientas 100% gratuitas. Te voy a explicar con una pequeña ilustración cómo va a ser el proceso para que puedas lograrlo. Para ello vamos a utilizar varias herramientas, todas en la versión gratuita. Como logras observar, vamos a utilizar ChatGPT y ChatGPT vamos a utilizar unos prompts que voy a designar para que puedas entrenar a ChatGPT y te pueda dar el resultado adecuado. Recuerda que ChatGPT es muy poderoso, pero lo más importante es poder darle contexto, entrenarlo para que nos dé la respuesta que esperamos. Ahora, para entrenarlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir ChatGPT y vamos a agregarle un prompt. Ya ahorita vamos a ver ese prompt. Después, vamos a ir de nuevo a ChatGPT y él me va a dar una respuesta y vamos a agregarle un segundo prompt. Una vez que tengamos eso, ya ahora sí estamos listos y vamos a poder ingresarle el prompt adecuado para que nos dé la respuesta que requerimos. Luego de esto vamos a pasar a una aplicación que se llama Ideogram, que es una aplicación para generar imágenes con texto. Anteriormente tenemos un tutorial en el canal por si quieres ir a verlo. Y después vamos a utilizar algunas herramientas para editar, que van a ser las que están por acá. Y por último, te voy a enseñar una herramienta para que puedas monetizarlo. Sin más preámbulo, empezamos. Empezamos con la primera herramienta y es ChatGPT. Aquí lo que vamos a hacer con esta herramienta es entrenarla a través de un prompt que le vamos a facilitar. El prompt tiene que ir en inglés porque queremos darle contexto que nos dé la respuesta también en inglés, porque como todos saben, lo que son generación de imágenes, lo ideal es que el prompt vaya en inglés. Pero sabemos que muchos todavía no dominan el inglés, así que no te preocupes, te voy a dar la solución. Te voy a dejar en la descripción de este video todos los prompts para que puedas copiar y pegar sin ningún problema. ¿Okay? Aquí en resumen, lo que le estoy diciendo a través de este prompt es que le voy a facilitar algunos ejemplos de prompt para que ella tome nota de eso, empiece a entrenar y con base a eso me pueda generar prompt. Pero también le estoy diciendo que le voy a dar el prompt en inglés, pero el input, o sea, la información se la voy a solicitar en español y me tiene que dar la respuesta en inglés. Eso es lo que le estoy diciendo acá. Entonces, vamos a mandarle este prompt a ver si ella, ok, ahí me está diciendo que sí, que está claro, porque le preguntamos si entiende lo que le estamos preguntando, dice que sí está claro. Ahora, lo que vamos a facilitarle son los prompts. Para ello, vamos a irnos ahora a la otra herramienta, que es Ideogram. Esta herramienta, una vez que estés logueado, te va a aparecer el menú principal, que sería este. Esta herramienta tiene una limitación. Nosotros no podemos buscar a través de la herramienta algo que nos interese, pero te voy a dar un hack para que puedas lograrlo. Para poder buscar dentro de la herramienta algo de interés, vamos a irnos a los tres puntos de Google Chrome y vamos a tocar aquí donde dice Find, sería encontrar. En este caso vamos a ponerle logo, ¿ok? Y vamos a darle enter y ya aquí nos va a aparecer diferentes opciones de logo. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que podamos ver qué logo nos llama la atención y copiar el prompt, que es el que vamos a darle referencia a ChatGPT. Vamos a hacer una prueba rápidamente. Por ejemplo, vamos a ver algún logo de estos que nos llame la atención. Por ejemplo, vamos a ver este, que es un logo muy minimalista, sencillo. Entonces lo que hacemos es nada más copiamos y este va a ser el prompt que vamos a copiarle en ChatGPT. Igual, la idea es que podamos revisar a ver qué logos nos llaman la atención y con base a eso, entonces nosotros le podemos dar referencias a ChatGPT para que nos empiece a generar esos prompts. Ahora lo que vamos a dar es facilitar los prompts. Como te mencioné anteriormente, la intención es que puedas copiar varios prompts con base a lo que te informé de copiar y pegar. Y con base a eso, entonces lo que hacemos es pegar los prompts que ya había copiado previamente y le vamos a dar enter y listo. Ya ahí prácticamente está entendido sobre los prompts, ¿ok? Ahora vamos ahora a la herramienta nuevamente y ya vamos a empezar a generar nuestros logos, ¿ok? Entonces vamos a ir a generar un logo. Por ejemplo, vamos a irnos acá y le vamos a decir a la herramienta cuál es el prompt, pero vamos a pedírselo a ChatGPT. Vamos a darle un contexto. Vamos a decirle que nos cree un logo para una empresa de filmación de videos que tenga un icono con una cámara minimalista y que el texto diga
Edson Films. Ok, vamos a darle clic y listo. Aquí ya nos empieza a generar el prompt. Ahora lo que hacemos es que copiamos este prompt. Ok, y nos vamos a ir nuevamente a la herramienta y lo vamos a pegar acá. Ok, vamos a escoger el formato. En este caso vamos a decirle que el cuadrado y le vamos a decir generar. Y vamos a esperar el resultado. Como logras observar, ya nos generó varias opciones, cuatro opciones del logo. Aquí podemos ver que en esta sí nos agregó el texto, en las otras nada más nos hizo como el icono, lo cual no está mal porque es un icono bastante minimalista y podemos nosotros editarlo posteriormente con una herramienta que te voy a enseñar. Ahora, por ejemplo, vamos a utilizar cualquiera de estos. Vamos a utilizar este. Vamos a ver este que dice Edson, vamos a dejarlo así, vamos a descargarlo. Pero normalmente esta herramienta nos tira un fondo. Ese fondo hay que quitarlo. Voy a descargar este otro icono que me llamó poderosamente la atención también. Y lo vamos a descargar. ¿Ok? Entonces, ahora nos vamos a ir a una tercera herramienta. Esa tercera herramienta es para remover el fondo de la imagen. Esto lo podemos hacer en Canva también, pero solamente en la versión Pro. Y como te prometí que todo lo que íbamos a utilizar era gratis, entonces vamos a irnos a esta herramienta. Se llama Remove Background. ¿Ok? Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a subir la imagen, que sería esta, la lanzamos acá y aquí automáticamente nos quita el fondo de la imagen. ¿Listes? Aquí nada más descargamos y listo. Vamos a aprovechar y vamos a irnos nuevamente para subir la segunda imagen que habíamos descargado, que sería esta. Igual que nos quita el fondo, ahí está, descargamos y listo. Así de sencillo, ya removimos el fondo de nuestro logo. Ahora que sigue, Oscar, ahora vamos a darle nuestro toque personal. Vamos a irnos ahora a Canva en su versión gratuita. Igual yo tengo la versión Pro, pero todos los elementos que voy a utilizar es la versión gratuita para que no tengas ningún problema. ¿Okay? Vamos a irnos nuevamente a Canva. Vamos a abrir un diseño rápidamente, que sería un diseño para post cuadrado de Instagram. Aquí nos sirve perfectamente para el logo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a subir las dos imágenes que habíamos descargado de los logos. Y las vamos a poner aquí. ¿Ves? Aquí tenemos las dos imágenes. Aquí tenemos una. Vamos a hacer un duplicado de la página. Vamos a eliminar esta. Y esta vamos a ponerlo por acá. ¿Ok? Aquí podemos recortarlo también para que no nos quite mucho espacio en la pantalla. Esto se hace de una forma bastante sencilla. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un fondo. Aquí ya tenemos el icono del logo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos ahora a ponerle un fondo. Ahora la versión de Canva nos permite generar con gradientes. ¿Ves? Podemos utilizar logos así en gradientes o bien podemos modificar esas gradientes también a nuestro interés. ¿Ven? Entonces aquí podemos jugar con eso. Si queremos utilizar algún otro color, también lo podemos agregar acá y nos intensifica más, o podemos utilizar algún color negro, o bien ahí podemos ir jugando con lo que nos guste. Esto lo voy a poner por acá y esta la voy a eliminar y voy a dejar ese color que me llama la atención. Ok, entonces como logras ver, ya aquí tenemos el icono del logo. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a ponerle un texto. ¿Cómo le agregamos un texto? Nos vamos acá y podemos buscar algún texto que nos llame la atención, por ejemplo este. Entonces agarramos este formato, le damos un clic y automáticamente nos lo va a pasar acá. Y aquí lo que vamos a hacer es que desagrupamos y vamos a utilizar esto. Ok, vamos a ponerlo acá y vamos a ponerle el nombre, que sería Edson Films. ¿Okay? Lo ponemos por acá. Esto es una cámara, la podemos dejar así, frontal, o le podemos dar vuelta al icono también. Podemos hacerla así. Esto va a quedar más que todo a criterio de gustos de cada uno de nosotros. En este caso, esta tipografía, voy a cambiarla, voy a generarle algún efecto acá. Podemos jugar con algún efecto, por ejemplo este, y ahí nos va a ir generando algunos efectos que nos llamen la atención. En mi caso, yo prefiero las cosas más simples y podemos utilizar algún otro color que sea simple igual. Digamos que ahí está. Ok, y el background podemos ir cambiándolo. Entonces ya ahí tenemos, digamos, un logo sencillo, 100% original y algo muy importante, gratuito. ¿Por qué? Porque Canva tiene algunos elementos. Por ejemplo, aquí nosotros podemos utilizar, por ejemplo, cámara, foto, y Canva nos va a decir, por ejemplo, algunos elementos, como por ejemplo este. Ven, podemos utilizar esto en el logo. Lo que pasa es que estos elementos, al ser gratuitos, a la hora de registrarlos nos pueden generar problemas. Entonces, como te prometí que la intención de esto es que usted pueda también monetizarlos, entonces tenemos que hacerlos así.
porque de esta forma tenemos prácticamente creaciones 100% originales. ¿Ok? Claro eso, entonces ya tenemos aquí un logo, aquí vamos a ver este otro logo, muy sencillo, que ese nos lo generó completamente la inteligencia artificial. Aquí, como logras observar, podemos cambiar el fondo del logo, podemos ponerle algún otro color que nos llame la atención. Mira, este negro se ve bastante interesante con el contraste. Y aquí le vamos a poner una tipografía, porque nada más puso Edson. Vamos a ponerle aquí otra tipografía para que se vea bastante elegante. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, una tipografía, puede ser, ¿qué te parece algo como esto? Sí, para que sea así como diferente. Entonces vamos a desagrupar esto y vamos a ponerle aquí nada más Films, ¿ok? Films, ¿ok? Aquí lo bajamos, le ponemos un color diferente que podemos sacar a través de esta paleta de colores, los colores que trae igual la misma herramienta, ¿ve? Aquí podemos jugar con estos colores. Este me parece que hace un contraste bonito, ¿ok? Y aquí, si quisiéramos ver el efecto que trae, ve que trae el rojo de fondo, podemos cambiarle ese color rojo por algún otro color que nos llame la atención, en este caso ese. Y ahí ya tenemos un logo 100% original. Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Una vez que tengamos eso, podemos descargar el logo en formato, ¿verdad? Acá le damos descargar, podemos descargarlo, si bien es cierto, así, con un fondo oscuro, o bien con un fondo transparente, que es un formato para que se vea en una buena resolución. Ahora bien, hablando de la resolución, vamos a hacer algo interesantísimo. Vamos a utilizar una tercera herramienta, que es una herramienta que nos va a ayudar a ampliar la resolución del logo. ¿Cómo es esto? A través de un vector. ¿Qué es un vector? Un vector principalmente es una imagen donde nosotros podemos ampliar y no se va a pixelar la imagen. Esta herramienta se llama Vectorizer.ai y igual es gratuita. Para esto vamos a utilizar otro ejemplo. Vamos a descargar un logo que ya esté hecho, que nos llame la atención. Por ejemplo, vamos a utilizar este logo. Este es un logo que no tiene texto, sin embargo tiene una iconografía muy bonita. Vamos a descargarlo y este vamos a utilizarlo para vectorizarlo. ¿Okay? Vamos a subirlo acá. Vamos a subirlo y la herramienta lo que va a hacer es que me lo va a vectorizar. Esta vectorización me va a permitir poder hacer zoom a la imagen sin que se distorsione y se vea bastante bien. Aquí podemos ver del lado izquierdo de la pantalla el original y el lado derecho el vector. Aquí podemos hacer algunos zoom. Mira, por ejemplo, mira aquí cómo se ve pixelado y mira aquí cómo se ve bastante bien. Y podemos seguir haciéndole zoom y mira ya la diferencia. ¿Ok? Esto normalmente sin esta herramienta tendríamos que hacerlo en Illustrator, herramientas profesionales bastante complicadas, así que no vas a tener que tener ninguna experiencia previa ni ninguna capacidad en diseño para poder generar algo como esto. Así que déjame saber en los comentarios qué te está pareciendo esta poderosa herramienta y sobre todo el conjunto de herramientas que estamos utilizando para que le saques provecho. Ahora, una vez que tengamos eso listo, ya verificamos que definitivamente nos gustó, le damos acá, descargar, y ella automáticamente me la va a descargar en un formato que se llama SVG. Vamos a dejarlo todo como está y le vamos a dar descargar. Este mismo formato, vamos a irnos nuevamente a Canva, vamos a agregar una página nueva, ¿ok? Y vamos a subir, vamos a quitarle eso y vamos a subir la imagen que sería esta, ¿verdad? Como logras observar, aquí está la imagen y ya tiene un fondo. Recuérdese que no pasamos por el fondo. Para efectos de este tutorial ya usted sabe que nos vamos a ir a Remove Background y quitarla, pero voy a quitarla con la misma herramienta de Canva que trae en la versión Pro. En este caso, lo que voy a hacer es que vamos a alinearlas en el fondo. Ok, aquí lo que voy a hacer es que voy a rellenar el espacio con el mismo color de gris. Mira, voy a irme acá, le voy a decir a Canva que me saque el mismo color de gris acá, ok, ese mismo color de gris, y es el que usó de fondo, ¿viste? Entonces ya aquí prácticamente ya tenemos la imagen y aquí le podemos poner el texto que queramos. Podemos llegar y ponerle un texto, por ejemplo aquí, oso. Vamos a cambiarle esto, oso, ok, y esto lo podemos utilizar acá. Podemos cambiar la tipografía, esto lo podemos subir, ¿verdad? Y le podemos poner aquí oso. Y aquí abajo le podemos poner oso, qué sé yo, puede ser
Vamos a utilizar esta tipografía que se ve medio trending ahí, vacilón. Y le vamos a poner aquí Oso Club. Ok, vamos a separar un poco estas imágenes para que se vean bastante, ok, más así. Ahora vamos a separarlo, subimos esto un poco, vamos a hacerlo más pequeño para que llame la atención. Y así de sencillo, ya tenemos otro logo que, como logras observar, podemos ampliarlo al máximo y la resolución de la imagen siempre se va a ver bastante bien porque está vectorizada. Ahora, una vez que ya tengamos eso, tenemos logos originales, logos con buena resolución y ya sabemos cómo quitar el fondo al logo. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, logos personales, logo para nuestras marcas, negocios. Y si queremos ir un paso más allá, podemos irnos a comercializar estos logos para monetizar esto. ¿Cómo lo hacemos, Oscar? Muy sencillo. Vamos a irnos a una herramienta, que esa herramienta se llama Redbubble. Esta herramienta es un portal muy similar a Amazon, donde nosotros nos registramos de una forma muy sencilla. Y con base a esto, una vez que registremos esto, podemos subir cualquier creación nuestra o nuestro diseño, nuestro logo, lo que fuera, y él automáticamente va a generar un mockup. ¿Y qué es un mockup? Prácticamente es ese diseño que tenemos, lo va a impregnar en una imagen gráfica para que se vea prácticamente igual a lo que vayas a comprar. Por ejemplo, aquí podemos ver diferentes opciones. Tenemos, por ejemplo, ropa, que pueden ser camisas. Aquí podemos ver, por ejemplo, diferentes tipos de camisetas donde podemos nosotros diseñar, ¿verdad? Y nada más subir la imagen y automáticamente me genera estos mockups. Y de esa forma yo puedo empezar a comprar en la plataforma. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer, por ejemplo, fundas para móvil. Por ejemplo, aquí podemos ver inclusive artículos para fundas para celular. Por ejemplo, si nos llama la atención alguna de estas, por ejemplo esta, podemos nada más darle clic y aquí podemos ver cuánto nos cuesta generar hacer eso. Vale $33. ¿Cómo funciona esto? Esto es una plataforma mundial. Sin embargo, en Latinoamérica, donde estés, puedes registrarte y puedes abrirte una cuenta de PayPal para poder sincronizar. Esto es un modelo que se llama Print on Demand. ¿En qué consiste esto? Nosotros somos los creadores de la imagen. Subimos la imagen y la plataforma se va a encargar de venderla. Una vez que la venda, la va a mandar a que impriman y generen este producto y se encarga de enviárselo al cliente. Obviamente ella se encarga de hacer absolutamente todo y te dan una comisión por eso sin hacer absolutamente nada. Entonces, de esta forma ya empezás a monetizar totalmente gratis esta habilidad que te acabo de enseñar el día de hoy. Ahora, si quieres que te haga un tutorial más profundo sobre Bubble, me lo indicas y con mucho gusto podemos trabajar en ello. Sin embargo, es muy sencillo, nada más es registrarte y empezar a seguir los pasos y lo que te expliqué anteriormente, nada más subir la imagen y automáticamente te empieza a generar los mockups. Cuéntame, ¿qué te pareció esta nueva habilidad que has adquirido y cómo le vas a sacar el mayor provecho? Déjamelo saber en los comentarios, me encantaría saberlo. Si te gustó este video, déjamelo saber con un buen like. Y si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y enciendas esa campanita para que no te pierdas los próximos videos. De momento me despido, no sin antes hacerte esta especial recomendación de estos tutoriales que estoy seguro te van a ser de mucha utilidad. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.